O sea, los Richer son los de los cacao. No, pero hay partes que son de ella, de Salcedo. Ok, entonces, comenzó a los 12 años, vive en Estados Unidos y bienvenido sea En García. En García, bendiciones. ¿Cómo saludo. Está? Abrazos, hermano. Bienvenido. Saludos, saludos. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en su programa. Encantado de estar aquí con ustedes. Ustedes me le tendieron una trampita al señor Héctor, pero no cayó el señor del todo. No sé qué pasó. Pero estuve viendo el segmento del señor Héctor, muy interesante, ya que leo mucho de lo que tiene que ver con los carros y ese tipo de cosas también. Muy bueno verlo. Angel, perdona a Héctor, lo que pasa es que no sé si te diste cuenta que había una escoba detrás de él. Ah, bueno. ya ahí cambia la cosa. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo van tus planes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Excelente aquí en un día desde el Bronx, en un día un poquito soleado y un poquito nublado. Aquí andando con mis gafas. Ya. Pero excelente, bueno, la canción, el video que pusieron ahí, la gente ha recibido esa canción muchísimas partes del país y también fuera, aquí en los Estados Unidos, muy bien. A veces hay gente que le da una penita, pero terminan escuchándola, la canción. Así es, así es. ¿Cómo te inicia en el negocio de la música? Bueno, la realidad es que no tengo tanto. Escribiendo sí, pues tengo ya unos cuantos años, pero no se me había dado la oportunidad pues de poner esas canciones ya profesionalmente y como la gente la quiere oír. Básicamente empecé en lo que tiene que ser con la escritura, porque soy compositor e incluso actualmente estamos manejándonos para ver cómo llegamos a escribir a unos cuantos artistas y todo eso. Hago básicamente de todo un poco. ¿Cuáles artistas te han grabado? ¿Autoría tuya? No, hasta ahora no, pero como dije, estamos haciendo, como ya pues saqué mi álbum, y pues bueno, tenemos ahí en el álbum ya, se puede decir, dos canciones que son las que la gente más busca, Los Historias de Morenita Linda, y pues ya el nombre ha corrido, y pues ya no quiero decir quiénes, pero sí me han contactado artistas y estamos ya trabajando con eso para producirle. ¿Cómo se llama la producción que tienen completa? La producción se llama Polémicas, básicamente porque cuando escucha las canciones, bueno, cuando cantaba las canciones que todavía no se habían grabado, pues mucha gente se sorprendía. Cada canción tiene un poquito de ese sazón, de esa polémica. ¿Toda es bachata? Sí. Hermano, Diego de este lado, bendiciones. ¿Te está trabajando acá en Santo Domingo en Manuel Promotion? Producción. Sí. Sí. Ese de la compañía, nuestro amigo y hermano, excelente sí. Persona y trabajador y serio en el negocio, de los pocos que quedan serios, porque ya está difícil. Es cierto. Hermano, ¿quién te arregla tu música? Cuenta. Bueno, básicamente lo que tiene que ver con los instrumentos y eso, para este álbum trabajé con Aleiro de Montecristi. Okay. Pero las letras, los arreglos, el parte de lo que tiene que ver con el ritmo y todo eso, soy todo eso yo. Okay. Antes de hacer tu proyecto, ¿con qué otro grupo tú trabajaste? Yo en realidad no he trabajado con ningún grupo, por lo que te dije. Lo que pasa es que yo he dedicado mi vida también a otras cosas, ¿entiendes? Porque yo soy profesor, yo tengo una licenciatura en lenguas modernas y de allá de la UAS, y tengo una maestría de aquí, el City College de New York, en educación. Básicamente yo dedico mucho de mi tiempo a eso y también escribo el libro. Tenemos un libro en Amazon, prontamente vamos a estar promocionando, que se llama
lo escribí bueno en inglés, The Disguise of Madness, el disfraz de la locura. Ahora le estamos haciendo la traducción al español. ¿Y cómo llega la música hasta ti? Bueno, lo que pasa es que yo soy de Salcedo, como ustedes bien lo dijeron, de un campo específico que se llama Monte Adentro. Okay. Ahí incluso hay muchos bachateros y en la familia hay otros bachateros. Hay otro bachatero, un primo tengo que se llama Jay Camille, sí, que reside aquí en New Jersey. Okay. Y de ahí en Salcedo, quizás no conocen tanto, pero han salido unos cuantos bacheteros y ahí pues desde pequeño pues uno está escuchando la bachata, por eso es que me llama ese género. Este nombre de en García. Sí. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que yo me dedico a muchas cosas que tienen que ver con la lingüística y eso, y pues pude tomar letras de se me hizo fácil tomar letras de mi nombre y mi segundo apellido y ponerla. Ok, es como una relación de lo de J-Lo. No, para nada. Para nada. Y entonces mi segundo apellido, que es García, ajá, lo dice así, lo dividí ahí. Y entiende, y te ha tenido bastante aceptación. La gente dice, esos nombres son internacionales. Va, sí, a llegar lejos, por el nombre y por la música. Ok, entonces, ¿cuáles temas ya tú has promovido de la producción? El principal que hemos promovido es Dos Historias, el que sonó ahí. Con el que abrimos también la entrevista. Sí, pero también estamos empezando a promocionar Morenita Linda. Ok. ¿Morenita Linda tiene su video y todo eso ya? No, pero pronto lo va a tener. Estaré por allá en agosto. Ok. Como trabajo muchas de las cosas allá, estaré por allá en agosto haciendo ese video. Ok. Bueno, pues hermano, y tengo una curiosidad. Ajá. Háblame del Coco Moldán. ¿En qué te inspiraste? Sobre para esa joya. Para esa joya de bachata. Bueno, el Coco Moldán, eso es real. Si tú te das cuenta, la mayoría de las canciones que están ahí en el disco Polémica son cosas reales y son cosas que a uno le cuentan y cosas que uno vive. En la canción se plasman dos historias, o sea que es el nombre de la canción. Y pues bueno, si notas, se habla de varias personas diferentes. Mira qué es lo que pasa, que la gente... es una canción de interpretación. La única parte que tiene cruda es esa parte. Entonces, para que la gente pues pueda tener ese, lo voy a llamar, ese gancho, ajá, de escuchar la canción, pues se dijo esa partecita cruda. Pero si tú escuchas la canción y nada más pues esa es la partecita que te llega, cuando viene a ver tú lo has vivido. Pero la canción tiene mucha interpretación y habla de muchos temas en realidad, y ese es el gancho. Y en cuanto al Cocomodán, una cosita que aprieta por ahí, ya tú sabes. Bueno, te envía saludo a través de nosotros el señor Luis Fabián. Está en línea, ah, ¿sí? Y te envía saludos por acá por los merengues de Charlate. Entonces, recuerda que nosotros... el humano somos muy dados a la morbosidad. Sí. Entonces, por más letra linda que tenga el tema, el Coco Moldán, tú sabes para dónde se va a ir. Eso es así. Eso es así. Pero, pues bueno, es el gancho de la canción y hay que buscar a lo que le gusta a la gente. Porque mira, hay una canción en el álbum que se llama Padre Soy Yo. Es una canción... para dar un ejemplo de padre, nadie le escucha. Okay. Entonces la canción que es la gente que decide, imagínate, sí, ¿qué se puede hacer? La gente que decide cuál es que le gusta. Eso es real. Esa es la que la gente cogió, le damos para adelante a esa canción, claro. ¿Tú puedes hablarlo de Morenita Linda? Sí, Morenita Linda es básicamente una tragedia, lo cual es algo que se ve mucho en la bachata, las tragedias. Una historia muy triste, pues básicamente me la contó un hombre y por sus sosollos, diría, pues ahí se compuso Morenita Linda.
porque ya la persona, esa persona a la que él le daba consejos que no hiciera X cosa, es como un hombre que quiere pues tener a una a cierta mujer bien. Esto no pasa con todas las mujeres, para que después no salgan por ahí a decir que yo he dicho que con todas, no, eso es algo específico ahí que pasó con esa mujer, que pues era una mujer básicamente de la vida alegre, y pues un hombre le quiere dar el hogar, pero no escucha, y pues ahí viene la tragedia de algo que le pasó. Esperamos que en la actuación del video eso pueda salir muy específico, qué pasó y todo ese tipo de cosas la gente va a poder ver, ¿no? ¿Los arreglos, los 8 arreglos son tuyos? Sí. Ah, ok. Pero lo que me extraña es que sin tú, siempre el que llega a los lugares como tú, que ya tiene tu producción, que ya tiene tu proyecto personal, siempre había pasado por grupo, y me extraña que tú no hayas pasado por ninguno. No, porque tú sabes, eso, no sé, cuestiones de la vida, pero yo conozco muchísima gente. Porque es que tú sabes que con las redes sociales ahora, sí, pues hay muchísima gente que canta, que tira su producción y todo ese tipo de cosas. Sí. Claro, yo...